Ya estamos en los espectáculos, función aquí en Excelsior Televisión. Me da mucho gusto saludar a Adrián Ruiz al otro lado del foro porque tiene un proyecto que nos va a presentar con sus protagonistas en este mediodía que verdaderamente no se lo puede perder. ¿A poco no, Adrián? Es correcto, mi estimado Martín, estamos con la crema y nata del espectáculo. Vamos a hablar de un proyecto muy ambicioso, es una producción de época que fusiona acción y aventura. Está basada en los diversos sitios que sufrió América en el siglo XVII como parte de la conquista española. Esta nueva historia, libremente inspirada en hechos reales, se desarrolla en los años 1660 y 1680, entre ataques y saqueos en Veracruz, México, donde nativos e invasores buscan definir el destino del territorio y poner resguardo a su supervivencia. No solo la ciudad está sitiada, también los personajes, sus circunstancias, futuro y decisiones. Se estrena en Fox Premium desde el 26 de julio, que es viernes, y cada viernes a las 20 horas en Fox Premium Series. Y para hablar de ella, le damos la bienvenida a Erendira Ibarra, Alfonso Herrera y Juan Manuel Bernal. ¿Lo dije bien, chicos? Sí, muy bien. ¿Quieres un vasito con agua? Porque respira, respira. Cada viernes exactamente a partir del 26 de julio. Es que es como película, ¿no? Tiene lenguaje cinematográfico. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué tan importante es el mestizaje en esta serie? Pues habla de un tema sumamente interesante, que es no solamente el mestizaje, sino todas las castas que existían en esa época, en el siglo XVII, en Veracruz. Y también yo aplaudo, ya lo dije, como lo he dicho en muchas entrevistas, yo aplaudo el esfuerzo que hizo Fox por traer esta historia con unos valores de producción espectaculares y además tuvimos la oportunidad de filmar en locaciones increíbles como fue Perote, el puerto de Veracruz, estuvimos en muchas haciendas en Morelos y pues bueno, para mí es un honor estar aquí con mis compañeros dando a conocer esta serie que muy pronto se va a estrenar, como ya tú ya bien lo dijiste, en Fox Premium el 26 de julio todos los viernes a las 8 de la noche. Erendira, Juan Manuel, padre e hija en la ficción, ¿cómo gobernador de Veracruz y no más. Gobernador de la Villa Rica de la Veracruz. ¿Cómo defines al personaje? ¿Cuáles son los matices? ¿Cómo son los matices de un HDP? No, digo, una gran persona. Una gran persona, medio villano. Digamos que es del siglo XVII al siglo XXI, los políticos no han cambiado mucho. Y menos en esa área. Es un personaje que llega de España, llega como tratante de personas. Y curiosamente logra escalar y hacerse el gobernador de la Villa Rica y de allí pretende ser virrey de la Nueva España. ¿Personaje empoderado, Erendira? Sí, empoderado pero encorsetado. Es okay. Un personaje hija del gobernador que está muy atada a todas las formas y las costumbres de cómo se debe de mantener esta colonia y parecernos más a los españoles. Cuando Inés ni siquiera conoció España, ella nace en México, pero pues nace entre las cuatro paredes del fuerte de Veracruz, no tiene mucha oportunidad de salir, de conocer mucho más de lo que puede ver desde su ventana y sin embargo la música trae a ella mucha información y la vuelve una mujer muy culta y muy rica y con muchas ganas de conocer el mundo. Y pues mi señor padre, que es una bendición como actriz tenerlo como padre, como personaje pues es un martirio, ¿no? Un personaje doble, por así decirlo, Alfonso. Es interesante porque es un mestizo que por causas de fuerza mayor tiene que huir de su pueblo, de Veracruz, y se convierte, con el paso del tiempo, en un pirata que regresa. Y es un híbrido porque tomamos a un personaje muy interesante y muy icónico, que es Lawrence de Graff, que es un pirata que existió, que azotó los puertos de Campeche, de Yucatán, de Veracruz. Y exploramos también un poco esta historia de piratas que ocurrió en el Golfo de México, que se sabe muy poco, pero que a final de cuentas es nuestra historia, pero este personaje regresa a Veracruz para buscar venganza y para recuperar algo que le robaron. Y a pesar de que la serie ocurre en 1660, 1680, ¿qué tan actual se puede sentir en cuanto al mestizaje, en cuanto a las castas? Porque a final de cuentas sigue habiendo esta división en México, porque somos diferentes pero al mismo tiempo complementarios, ¿no? Creo que la colonización está muy vivo dentro de nosotros y
nos ha hecho mucho daño la manera en la que se estudia la conquista y la manera en la que se enseña la conquista en la sociedad, cosa que simplemente ha arraigado mucho más el clasirracismo del mexicano. Entonces, está más vivo que nunca el sistema de castas, de la supremacía de la piel blanca sobre la piel morena. O sea, lo estamos viviendo todos los días. Nada más, creo que por eso necesitamos este tipo de historias, pues para reconocer a los conquistadores como realmente eran. Eso era lo que... Y lo que realmente sucedió en la conquista fue un genocidio. Y fue es una situación que hasta la fecha nos ha traído muchos problemas, no solo sociales, sino también económicos, políticos... Y pues simplemente de convivencia. Justo una serie como esta, que de la cual estoy seguro que el espectador se va a sentir orgulloso cuando la vea, porque tu hija en la ficción. Mi hija en la ficción. Habla de los mexicanos, habla de nosotros los mexicanos, y creo que en estos tiempos donde ha vuelto a florecer el racismo, el clasismo, creo que es importante identificarnos, verlos para pues tratar de exorcizarlos y sacárnoslos de la cabeza, porque no ha cambiado en ese sentido mucho del siglo XVII al siglo XXI, uh-huh. ¿no? Y entonces una serie como esta, creo que independientemente de lo que cumple con ser un gran entretenimiento, creo que también te puede llevar a la reflexión y a la identificación de verte en todos los personajes, que todos curiosamente son mexicanos. Hay una frase muy, muy potente, que yo soy gran fanático del fútbol, y en el Estadio Nacional en Chile hay una frase que está ahí por una razón muy, muy específica, y es: un país que no tiene memoria es un país que no tiene futuro. Entonces uh-huh. tenemos que reconocer nuestro pasado para poder vernos a los ojos y reconocernos y entender nuestras limitantes y en lo que tenemos que seguir trabajando. Y entender que nuestra diferencia está... Uh-huh. Nuestra identidad. Y nos hacen también, únicos, ¿no? También. Exactamente. Claro. Nos hacen únicos, y también creo que hay una necesidad, lo digo socialmente, como de regresarle el poder a los pueblos originarios y entender realmente a los que primero estuvieron, y no consagrar a los que les quitaron la magia, sino los que estaban haciendo magia a pesar de todo el dolor y del genocidio que los rodeaba. Como mexicanos, siempre es muy fácil como tratar de favorecer y tratar de ser más europeos, porque eso nos hace mejores, y en realidad, pues no, lo que nos haría mejores es tratar la madre tierra mejor. Lo van a ver, la parte de los indígenas en esta serie está muy bien armada, aterrizada, el misticismo, la magia detrás de los indígenas, que eso es a lo que yo pues siento nostalgia, y cuando creo en la descolonización, creo que pues nos tenemos que ir hacia allá, ¿no? Sí, y hay una identificación, como te digo, te identificas tanto con el pueblo de los indígenas como con los piratas, y todo eso somos México. Exacto. Entonces creo que esta serie, a mí me parece una serie muy, muy oportuna y muy interesante que se estrene justo en estos tiempos. Perfecto. ¿Y qué tan presente va a estar el tesoro de Moctezuma? Que también es uno de los grandes misterios que hay en la cultura mexicana. Pues hay un guiño, hay ciertos guiños, como ya nos hemos extendido mucho, hay ciertos guiños de, obviamente, de la colonia, de todo lo que fue arrebatado, de todo lo que se le fue arrebatado a los indígenas. Sin embargo, también creo que es importante resaltar los valores de producción que tiene esta serie. Creo que difícilmente podemos encontrar una serie con estos valores de producción. Las personas que hicieron el trabajo de scouting, que es buscar, ir, encontrar locaciones, es algo espectacular. Y como ya habíamos dicho en una entrevista previa, esta es una serie que no pueden venir los gringos a contárnosla. Es una serie, exacto, y es una historia nuestra, que solo nosotros podemos contar. Ahora, está a la altura de cualquier serie. Totalmente. Sí. Ya.